Bueno, la verdad estamos muy satisfechos con el sorteo que se realizó en las posiciones de las papeletas. Mire, con mucha confianza y mucho entusiasmo se lo puedo decir. Creo yo que ahora es más fácil decirle, por ejemplo, en el caso de diputados de la ciudadanía, nuestro tiempo lo encuentran al centro, ¿verdad? Entonces creo que el proceso se ha llevado de buena manera. Estamos satisfechos con la posición que tenemos. Estamos satisfechos también en la manera en que ahora ya podemos arrancar y pedirle a la ciudadanía en dónde nos van a ubicar en la papeleta. Y bueno, creo que esos son los comentarios que puedo agregar al respecto del sorteo de la posición de las papeletas. Como ustedes saben, competimos en lo presidencial, legislativo y municipal. Únicamente en el Parlacen no participamos. Participamos en el sorteo porque no inscribimos planillas legislativas para el Parlamento Centroamericano. Andy, ¿cuál es su opinión de lo que arrojó la encuesta de UDOC-UCA, en la cual nuestro tiempo pues no sale muy elevado en los porcentajes? Mire, yo con eso, gracias por la pregunta, es muy oportuna. En primer lugar, algo con lo que nosotros hemos establecido como premisa. Nuestro tiempo no viene a ganar las encuestas, venimos a ganar la elección y hay que definir bien cuál es el concepto de ganar. Para nosotros ganar es poder tener una buena representación en la siguiente asamblea legislativa, que es donde hace falta tanto balance. El otro detalle con la encuesta, no solo con esta en particular, sino con otras que se han dado, es que se enfocan en la intención de votos que puede entender las banderas de los partidos políticos, más no lo que le suman perfiles de liderazgo debajo de esas banderas. La data es clara, la gente ahorita no está pensando en partidos políticos, está pensando en personas. Y creo yo que nuestro tiempo ha sido muy audaz en poner en las papeletas a personas que pueden ser muy atractivas para el electorado para la próxima elección. Sobre todo en lo legislativo, creo que también en lo presidencial, que es lo que nos acontecerá el próximo 4 de febrero, ¿no?